Fanaticada hípica, muy buenos días, bienvenidos a nuestro show de pronósticos para el hipódromo de Laurel Park. Hoy domingo 11 de agosto regresan eh, las carreras de nuevo a Laurel Park. No hay grama en muchas competencias, sacaron la grama esta tarde en el hipódromo de Laurel Park. Así que pendiente pues con todos estos detalles, todas las carreras se van a correr en la superficie de arena o de tierra. Y vamos a ver eh, las condiciones climáticas para esta tarde en el hipódromo de Maryland Jockey Club en la pantalla de IPICA TV, el clima, ahí está. Muchas gracias a nuestro director. No hay grama, pista rápida, temperatura 77 grados Fahrenheit, 25 grados centígrados. Vamos a ver ahora el, los pronósticos del día de la primera y hasta la octava del programa para que se vayan orientando y varias carreras que quedaron casi desiertas. Y vamos a ver el ticket para el Early P5, está por 72 dólares con una fija en la cuarta del programa el 4 el 4 en la cuarta y el ticket para el late pick 5 por 64 dólares la misma línea en la cuarta del programa el signo 5 dreams con josé gregorio Torrealba va, va a defender nuestra base y vamos a arrancar rápidamente con el pronóstico de esta cuarta del programa vamos a comentarles el late pick 5 esta prueba es un aloe ah, Optional claiming por 55 mil dólares para caballos de 3 y más años 1100 metros en arena atención cambió la superficie de grama, arena, tierra, y bueno, yo me voy a lanzar con este caballo Five Dreams, un caballo que entró a la carrera porque era Main Track Only, él estaba inscrito, si sacaban, quitaban la grama, como en efecto sucedió, él entraba a la carrera, yo pienso que es un caballo muy superior, viene de correr un stay por 150 mil dólares, se perdió a medio cuerpo de Dean Delivers, eh, palabras mayores, aquí mismo Laurel Park en 1200 metros, el tiempo fue extraordinario de 70 segundos exactos. El agenció 71 con un Bayer de 96 puntos, yo creo que este no puede perder. Y de Fiji de línea, una carrera que está desierta, vamos a abrir con esta línea el Late Pick Five, el número 4 esta tarde en Laurel Park. La quinta, esta prueba es un. Eh, optional Claim Starter, Optional Claim por 30 mil dólares para estos caballos de 13 y más años. Son 1,200 metros en la pista principal o de Arena. Y vamos a abrir con el número 1, el ejemplar Mit Niat Mundis, que quedó defendiendo únicamente la llave 1 porque al 1A lo retiraron a Supreme Low. Es un ejemplar que viene de arribar segundo, a tres cuerpos en par racing. Lo corre Jaime Rodríguez, a este pupilo de Jamie Ness. Un ejemplar que tiene velocidad. En este tiro y en este lote es mi primera marca. El 7 Cadri, que anda lanzado a correr. Otro cohete que corre aquí, el pupilo de Kiaro Magui, con el aprendiz Robles, que le descarga varias libras. Un caballo con muchísima oportunidad de seguir su racha de triunfo y completo con el 5 Sugar Thief. Con Denis Araujo, tremendo segundo en su última competencia a dos cuerpos y medio detrás de Noisy Day. Se perdió en 70 segundos y un quinto. Muchísima oportunidad. 1, 7 y 5 en la quinta. Vamos a la sexta carrera. Esta prueba es un Alawam por 48 mil dólares. Sacaron la grama de esta competencia. Son 1.700 metros en la pista principal o de arena. Y vamos a abrir con el 8. Hay Canduir que... Entró a la competencia, es Maitra Conley, el pupilo de Gina Perry con Jan Albelo, un caballo que viene corriendo en tierra, el cambio de superficie lo favorece una barbaridad, él corre una buena y una mala, bueno, le toca la buena, es mi primera marca, el 3, el ejemplar Cover the Spirit. Con Fergal Lynch, su principal enemigo, un ejemplar que su última la corrió en grama, lo hizo bastante bien, pero él lo hace muy bien también en la superficie de arena, ha corrido con mejores, con superiores, en mi segunda marca y completo con el 6 Nets Girl, la yegua eh, que conduce José Gregorio Torrealba, una yegua que ella, ella la última vez que corrió en tierra en su antepenúltima carrera y en este mismo tiro de 1700 metros ganó galopando por más de siete cuerpos. Sus dos últimas en grama. Sacaron la grama, es Main Track Conley, así que deciden para mí 8 13 en la sexta. Vamos a la séptima carrera. Esta prueba es un Allowance ah, Optional Claiming por 55 mil dólares para estos caballos de tres y más años, 1.400 metros, 7 Fernandes en Arena. Pienso que es un 1 para uno entre el 4 Irish Exit con. Eh, Jaime Rodríguez, el pupilo de Jamie Ness, viene de ganar en terminante demostración al caballo Brilliant Ice, que es su único enemigo de nuevo, el número uno. Yo pienso que esta es la primera marca y Brilliant Ice con Jaron Barbosa, viene de perderse con el propio Iris Exi en su última carrera. Ahora son 200 metros menos que lo favorecen al uno, puede tomar desquite, así que 4 y 1 en la séptima y en la octava, la última de esta tarde en Laurel Park, un claiming por 20 mil dólares, 1.400 metros en tierra para estas yeguas de tres y más años. Me agrada el 6, Virologist en primer término con el campeón Jaime Rodríguez, quedó de superturno. turno, perdió a pescuezo en el tercer lugar en su última competencia. En 1.200 metros, esos 200 metros adicionales la van a favorecer muchísimo. El 1, Shearer eh, con Arnaldo Bocachica. Bórrenle su última carrera. Eh, llegó sexta. Pienso que en este tiro de 1.400 metros lo va a hacer muchísimo mejor esta pupila de Anthony Ferrier. Y completo con el 7, At First Six con José Gregorio Torrealba, ella ganó galopando en su penúltima carrera en esta distancia de 1200 metros. Lo hizo bien en su última. Ya está aclimatada este lote. Así que 6-1-7 en la octava de esta tarde en el hipódromo de Laurel Park. Amigos, gracias por habernos acompañado aquí en nuestro show de pronóstico para Laurel Park. Ya viene el show de pronóstico para Goodbine, por aquí por Ipica TV.